Ante la esencia fundamental de lo que significa la violencia vicaria y que viven niñas y niños y mujeres en Tamaulipas y que como en otros estados estamos lejos de garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, por lo que aún resta mucho trabajo y camino por recorrer. En torno a la investigación victimal que tanto adolece a nuestros ciudadanos. En este aspecto, donde cada uno de los poderes del Estado debemos tomar nuestra responsabilidad y contribuir desde nuestro ámbito de competencia a mejorar las condiciones de vida de las mujeres. Así pues, consideramos que a este Poder Legislativo le corresponde coadyuvar en la identificación de las diversas formas de violencia en contra de la mujer a efecto de tipificarlas, es decir, incluir sus conceptos y definiciones en la ley a fin de brindar mayores elementos de defensa a las instancias encargadas de su combate. Por eso la importancia de esta ley vicaria que se aterrice completa, cambiando los códigos penales en Tamaulipas. Ya que en diferentes momentos me he reunido con las víctimas de violencia vicaria, así como las abogadas del sur de Tamaulipas, quienes me manifestaron la necesidad de modificar a la ley contra la violencia vicaria, ya que dichas abogadas han realizado mesas de trabajo, encuestas ciudadanas y de víctimas, y que a la fecha presentan un aproximado de 70 casos solo en el sur de Tamaulipas. Para que dicha ley realmente proteja a la mujer y el interés superior de los menores y que no se convierta en un mejoral para el cáncer que viven nuestras niñas, niños y mujeres. Como diputada y mujer, le puedo decir que me he comprometido con muchas madres que viven violencia vicaria, como Zaidi, Arlene, Lulú, con las que he interactuado, con las que he vivido su dolor, para adecuar dicha ley y tratar que otras madres no sufran lo que ellas han tenido que vivir sin sus hijos.